Sorte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 campeones junglas que yo aconsejo para subir elo, ¿vale? Sobre todo en elos bajos, ¿vale? Para subir de elo bajo a un elo un poco más alto. Son 5 personajes, evidentemente, bastante fáciles de utilizar. Os diré el por qué están rotos y también os comentaré el tema del win rate, del ban rate y del pick rate que tiene cada campeón. Pero antes de eso, deciros que también hago coach privado, ¿vale? Hago coach, doy clases de LOL privadas. Para aquella gente que, pues, que esté pillada en un elo, esté bajando divisiones. Así que si queréis información al respecto o contactar conmigo, en la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, tenéis también mi Instagram y tenéis incluso mi canal de Discord por si queréis contactar conmigo para ello. Dicho esto, estos son 5 campeones que en el meta actual están bastante bien para subir elo. Hago esta guía porque me la han pedido más de uno y sobre todo en jungla, ¿vale? Parece ser que, bueno, jungla es una línea bastante divertida. Y es una línea en la que se puede llegar a carrilear si eres medianamente bueno, ¿vale? Evidentemente hay personajes que están más rotos que otros y más en el meta actual. Así que si juegas con alguno de estos 5 campeones, pues coño, dale y aprovéchalo. Yo siempre digo que por muy bueno que seas, también tienes que aprovecharte muchas veces de lo roto que está en el meta actual, etcétera, etcétera. Así que dicho esto, vamos a empezar con el primer campeón, que en este caso sería Xin Zhao. Sinceramente Xin Zhao, incluso ya no solo en el bajo, sino en el alto, pero sobre todo en el alto también o medio, es del campeón con más win rate ahora mismo, está en la tier S+. En el bajo a lo mejor no está en la tier S+, pero tiene un win rate bestial, ¿vale? Es de los personajes con mayor win rate de todos los que os voy a comentar, al menos ahora mismo. Llegará un momento en el que baje, pero bueno, ahora mismo darle a Xin Zhao. Si os gusta Xin Zhao y le estáis dando y tal, darle a full, hacerme caso porque está bastante roto. Pensad que Xin Zhao es un personaje off tank y AD. Así que evidentemente si todo tu equipo tiene ADs y tal, intenta pillarte tirando una AP, que luego os comentaré uno o dos. Pero si por algún casual, pues eso, tienes un equipo más balanceado, porque en el bajo sí que es verdad que la gente se la suda la composición del equipo. Que no hay tanques, están por culo, no me pido tanque, pillo el que me sale los huevos. Y muchas veces eso perjudica bastante. Te tienes también que amoldar un poco al equipo. Aunque tengas que carrilear tú, pero también amoldarte, porque si a lo mejor no tenéis ningún tanque, o no tenéis ningún asesino, no tenéis ninguna AP, la balanza como que se nivela por muy bueno que sea, las cosas como son. Así que Xin Zhao es off tank y vamos, es semi tanque por así decirlo, y es AD. Y es muy bueno haciendo engage por el tema de la R, ¿vale? Engage es comenzar a dar una teamfight con él, pa, y dar de hostias al enemigo. Por el tema de la R, apartas a todos, te creas una barrera y bloqueas daño. Entrante, eso está bastante bien. En cuanto al win rate, os comenté que muy top. La putada, ¿cuál es? Que se piquea mucho y la putada también que se banea mucho. O sea, sí, se coge bastante a Xin Zhao, en los bajos se coge muchísimo. Pero también la gente suele banear mucho a Xin Zhao. Así que Xin Zhao yo os lo dejaré como el típico campeón baza. En plan, buen campeón. Si quieres, si lo tienes y puedes usarlo, úsalo. Pero si te lo banean o te lo quitan y tal, pues utiliza otro. A poder ser alguien que le haga counter, como por ejemplo ahora mismo se me ocurre pues un Rammus, por ejemplo, ¿no? Que el Rammus es el típico counter de todo AD del juego, ¿no? Pues la mamá de la W y demás. Y del provocar. Pero aún así, Xin Zhao es un personaje muy, muy top. Luego tiene bastante CC, es muy fácil de utilizar, es muy fácil gankear con él. Y digamos que solo tiene un skill shot, que sería la W, ¿no? Que es una habilidad que más o menos tienes que apuntar, ¿no? Por lo demás, el salto salta solo y la Q es pues, con 3 básicos PD, ping, alzas. Es un personaje muy fácil, ¿vale? Y luego la R, te metes en todo el medio de la pelea, una buena R, pum, empujas a todos menos a uno y le das de hostias a ese uno. Digamos que es un personaje que este off tank no aguanta mucho y tal, pero gracias a la R termina aguantando un montón si lo utilizas bien, sobre todo en una teamfight. Así que hace bastante más de lo que la gente se cree. A ver si traigo guía, porque sí que es verdad que no tengo guía de Xin Zhao. Y mira que me gusta Xin Zhao y lo sé usar y tal, pero es un personaje que yo que sé. Últimamente, pues hace bastante que no lo juego. Y me habéis pedido otras guías como la de Yone, la de Yas o la de Vas. Y me pongo a decir campeones. Pero bueno, como jungla, a lo mejor el siguiente puede que sea Xin Zhao, porque sí que es verdad que me lo estoy pidiendo últimamente bastante. Vamos con el campeón número 2, Skarner. Vale, este campeón, darle a full ahora mismo, porque no sé para cuándo. Sé que van a hacerle un rework. No sé para cuándo, aún no está del todo. A ver, han dicho que van a hacer rework. Ya cuando lo hagan, ni puta idea. No sé exactamente cuándo lo van a hacer, pero aún queda tiempo. Y el Skarner de ahora, ¿qué es lo bueno que tiene? Tiene un win rate muy, muy, muy alto. Y lo bueno, que es lo contrario a Xin Zhao, es que tiene un pick rate muy bajo. Casi nadie lo juega muy poca gente. Y luego un baneo muy, muy bajo. O sea, casi nadie lo banea. Es el tipo de personaje que puedes usar
sin miedo a que te lo quiten o te lo baneen y no puedas jugarlo. Skarner es complicado que no puedas llegar a jugarlo, ¿vale? Luego es un campeón bastante completo por el tema del CC de la E, luego el ataque múltiple de la Q y luego el CC de la ulti. Pillas con la ulti, pillas a alguien, lo atraes y le das de hostias. Evidentemente tiene counters como la cimitarra mercurial, como el objeto este, ¿no? Que te quita stuns y demás. Pero lo bueno que tiene Skarner, yo estoy hablando de los bajos. En los bajos la gente se puede espiar cimitarra mercurial, pero el reflejo que tenga a la hora de utilizarlo puede ser bastante bajo. Lo digo, por ejemplo, si tú pillas con Skarner a alguien y le empiezas a traer y ese alguien tiene cimitarra mercurial, a no ser que sea un Elo Boost o sea alguien que tiene, pues eso, ¿no? Un Smurf, digamos que a lo mejor su reacción es un poco tardía. A lo mejor pillas con la ulti y dices, ah, coño, me he tirado la ulti, tiro el objeto. Y usa el objeto, a lo mejor tarda un segundo, 1,5 segundos. Así que eso se aprovecha bastante. Aún así, en Elo bajo la gente, no todo el mundo dice, un Skarner, buah, pues me voy a pillar cimitarra mercurial porque cuando me toque contra Skarner y utilice la R, no. Vale, así que te puedes aprovechar mucho de eso. Y una buena R de Skarner, al que pillas es al que casi matas. Luego tiene muchísima velocidad de movimiento y farmea bastante bien en jungla, ¿vale? Hay gente que me dice, no, sí, farmea bastante bien, sobre todo por el tema de Q y demás. Con el simple hecho de que aprendáis a farmearos a lo mejor el Blue junto con el sapo y los picuchillos junto con el raid y cosas por el estilo, para hacer dos junglas, campamentos más bien, de varios bichos como los lobos, los picuchillos o los crocs, es un personaje bastante efectivo por el tema de la Q, que es de una habilidad de continuo. Luego en cuanto a la build, tranquilos que os traeré guía. De los dos campeones que voy a hablar ahora, que acabo de hablar, no tengo guía aún. La podría hacer perfectamente, pero bueno, esto ya sabéis que depende de lo que vosotros votéis. Si me pedís mucho un campeón, yo lo traigo. Skarner, sinceramente, sí que es verdad que me lo pedís poco. Por ejemplo, me habéis pedido hace poco Vayne, que es la guía, la siguiente guía que traeré. Pero aún así, el siguiente jungle que traigo, lo más seguro es que sea o Chin Zhao o Skarner, uno de estos. Dicho eso, tercer campeón, Fiddlesticks. Yo, sinceramente, como personaje AP, para mí es de lo mejorcito que hay. Yo si ahora mismo me creo una cuenta y la subo a nivel 30, me pongo a jugar Ranked por algún motivo y me hago jungla, lo más seguro es que tire por Fiddlesticks. Me parece un campeón súper fácil de utilizar y que puede carrilear partidas él solo, pero a gusto. Es un personaje que es AP, ¿vale? Y no es tanque. O sea, se hace. Tiene muchísimo poder de habilidad, hace bastante daño. Lo bueno es que tiene muchísimo sustain. Y a la hora de hacerte a la jungla, sí que es verdad que hay trucos para hacerte a la jungla. Es como hacerte lo de varios. El buffo y un campamento a la vez. Pero con Fiddlesticks se agradece mucho más. Pero con que veáis uno o dos vídeos, pilléis un poco el truquillo y tal, y luego farméis súper rápido en jungla. Y a la hora de gankear, eso de meter un miedo y encima un silencio, digamos que deniegas mucho al enemigo. Y así que luego en medio de una teamfight, el tema de la R, una buena R en una teamfight hace estragos, revientas a todo puto Cristo, es así. Por el tema de la R, ¿vale? Tiene muchísimo alcance y encima salta una pared. La gente de lo bajo guardea menos que en los medios o altos. Eso quiere decir que es más fácil entrar saltando un muro de la nada con el tema de la R y meter miedo y demás. Luego con la W drenas bastante vida. Es un personaje que hace mucho daño de continuo por el simple hecho de estar ahí. Así que es un personaje que una teamfight, se están haciendo un objetivo, tú tienes la R y haces estragos. Evidentemente tienes que aprender a utilizar bien el tema del Zhonya's para mantener la R puesta sin que te den de hostias. Usa el W con cabeza, el miedo también para quitarte al objetivo así más roto que haya en el equipo enemigo o el que más fideo esté. Y evidentemente hacer bien el focus. Pero lo que me gusta de Fiddlesticks es que como te haces daño de continuo, llega un momento en la que en las teamfights quieras hacerle daño a uno o a otro y terminas haciendo daño a todos y se nota un montón. Se puede cargar con Fiddlesticks perfectamente. Así que si aprendéis a usar bien a Fiddlesticks, hacedme caso que es un personajazo de la hostia para subirlo. Cuarto campeón, Maestro Yi. Sí, Maestro Q. Sí que es verdad que hace poco, hace unos parches, le nerfearon en el tema de la Q y le aumentaron el daño verdadero de la E. Le desbalancearon un poquito, ya no está tan roto como antes, pero sigue estando roto, y más en los bajos. Es un personaje muy useless, ¿vale? En cuanto a la hora de mecánicamente jugando y hablando. Es un personaje que tiras una R, te pones a dar básicos y de repente una Q, y se hace intarjetable de continuo, empieza a dar de hostias a todo el mundo y al final revientas. Es el tipo de personaje perfecto para hacerte pentakills. Tiene bastante win rate. La putada de Maestro Yi es que es muy piqueado, o sea, sí, es probable que te lo terminen robando. Y luego también es muy, muy probable que te lo termine baneando. Pasa como con Xin Zhao, tienen casi el mismo ban rate. No sé si es 29 o 30% de ban rate, es bastante. En el bajo se suele banear bastante allí, cosa que entiendo.
lo que os comenté, de hacerme una cuenta nueva y tener que subir, y siendo jungla, yo usaría campeones como Fiddlesticks o, si me piden un AD, Maestro Yi. Pues si lo usas en él, a lo mejor no es que farmee tan bien, que tampoco es que sufra mucho en jungla, pero bueno, además tiene la W, por lo que sufre mucho menos. Pero aún así, farmea medianamente bien, pero ya no es el hecho de que farmee en jungla bien o no, sino que es súper fácil de utilizar, y el tema de la R, eso de correr muchísimo y hacerte intargeteable con la Q, puedes denegar muchísima, de muchísimo CC, das unas hostias increíbles y luego es complicado que alguien se te escape. Encima, cuando matas a un aliado vuelves a tener las habilidades y eso es un canteo, porque llega un momento en el que cuando, como te fedes un poco en early, ya te haces la partida tú solo. Luego, si juegas con cabeza y juegas al... Sí que es verdad que en el low bajo el tema del counter jungle no está muy visto. Pero bueno, Maestro Yi, con que te quedes alguna kill y farmes tu jungla, no hace falta hacer counter jungle porque está muy muy roto. La putada es lo que le pasa a Xin Zhao. Tiene demasiado ban rate y demasiado pick rate, así que es normal que te lo quiten o te lo baneen. Por lo que yo diría como Xin Zhao, tipo de personaje que si te lo puedes pillar, píllatelo, si no, pues bueno, opta por otro. Sigo diciendo que una de las mejores opciones es Fiddlesticks, como AP, lo único que si quieres una AD, pues píllate por ejemplo a Skarner, Xin Zhao o Maestro Yi. Y por otra parte, como quinto campeón, he elegido a Mumu. A Mumu es un personaje muy fácil, pero es tanque, ¿vale? Y además, bueno, es daño a AP, pero bueno, al final te terminas haciendo tanque porque es lo que más renta. Puede llegar a carrilear partidas. La putada de a Mumu es que no es un personaje con tanto daño, no es como un Xin Zhao o el propio Fiddlesticks o Maestro Yi, que tiene muchísimo daño. No, a Mumu tiene daño también y puedes incluso pierde un ítem de daño y luego ya ir full tanque y aún así reventar. Pero es un personaje más estratégico, o sea, si en medio de una teamfight tú tienes una buena Q, estuneas a un Iru, luego una buena R, y como estuneas a varios salve los inmovilizas, porque además el rango de la R es muy alto, y para hacer engage, para comenzar teamfights, es bestial. Sí que es verdad que a lo mejor a Mumu depende un poco más de tu equipo, y por eso en los bajos hay gente que se resiente un poco cuando juega con a Mumu, porque por muy bien que lo hagas a lo mejor... Pero bueno, eso en sí luego pasa con casi todos los campeones. Con casi todos los campeones en ese en elos bajos. Que muchas veces tú intentas hacer todo lo que puedes, ves que lo estás haciendo de puta madre y tu equipo lo está cagando. Pero bueno, es el LOL, es un juego cooperativo, es lo que hay, tío. Pero evidentemente, bueno, cuanto mejor lo hagas, mayor es la probabilidad de ganar, evidentemente. A Mumu es un personaje que es muy tanque, puede hacer engage, puedes incluso llegar a divear fácilmente. Y en medio de una teamfight, una buena R puede convertir, pues eso, puede convertir una mala teamfight en una buena. Le puede dar la vuelta a la tortilla perfectamente. En cuanto al win rate, tiene un win rate bestial, muy, muy, muy alto, de, en elos bajos al menos, del nivel de Xin Zhao. Porque sí que es verdad que a Mumu luego en elos ya medios altos no tiene tanto win rate y no es tan piqueado. Pero en elos bajos, como es muy fácil de utilizar y se puede carrilar fácilmente con él, se suele abusar bastante. Que es lo bueno, que en cuanto a pick rate no se juega tanto. Y en cuanto al ban rate, casi nadie banea a Mumu. O sea, sé que a Mumu es el típico personaje perfecto para si necesitáis tanque, pillad a Mumu. Y si encima, y además, dudo mucho que te lo quiten o te lo baneen. Sí que es verdad que luego hay campeones como Skarner, por ejemplo, que os comenté que hace daño, tiene CC y tal, y también es tanquecito, pero el cabrón luego aguanta bastante, sobre todo por lo de la coraza de la W y eso. Pero a Mumu me parece un personaje un poco más completo, sobre todo por el tema de la R, porque a lo mejor un Skarner es más para hacerle focus a un objetivo, pero si quieres ayudar en una teamfight entera, una buena R de a Mumu y demás, destrozas, y luego que tiene daño en área y eso. Pero bueno, y para limpiar el campamento, como comentéis, le pasa como con el Skarner, entre la W y la E, para hacerse campamentos de varios bichos como Picuchillo, los lobos o los crocs, que son varios, es bastante, bastante factible. Así que lo he dicho, aquí van estos 5 campeones. Uy, le doy una hostia al micro. Que bajo mi opinión yo creo que están bastante bien, merecen mucho la pena pillárselos, así que probad. Y dejadme en los comentarios vosotros qué opináis y qué otro campeón habríais puesto. Evidentemente hay muchos otros campeones que están muy rotos, como Evelynn, Elise, etc. Pero pensad, yo, bajo mi opinión, juego muchas veces con subs incluso de los bajos, y me di cuenta de que evidentemente pues hay personajes muy mecánicos, bueno, personajes con mecánicas muy complicadas como una Irelia por ejemplo en top, pues a lo mejor en elo bajo se complica un poco más. Si la sabes usar de puta madre, si no, no merece tanto la pena. Es como Lee Sin jungla, está bien, pero tienes que ser muy bueno con Lee Sin, porque si no, no le sacas todo el partido. En cambio estos campeones, seas muy bueno o no tan bueno, le puedes llegar a sacar bastante partido, bajo mi opinión. Así que bueno, yo he elegido estos 5, vosotros qué otros campeones elegís, dejadmelo en los comentarios. Y lo dicho, como os dije al principio de este vídeo, hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL privadas. Si queréis contactar conmigo para ello, pues en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord e incluso
mi Instagram, ¿vale? Que es una red social que suelo mirar a diario. Y también deciros que en, eso, en la descripción hay un sorteo de RPs que hago mensual. Si queréis participar, pues bueno, ahí está mi link de Twitch. Hay veces que no funciona el link, pero bueno, en Twitch pone, me buscáis como GagoPe y coño, mismo nombre y misma fotito de perfil, así que fácil. Y pues nada, chicos, todo un placer, espero que sea renta el vídeo. Y si os ha gustado también decírmelo y traigo más. Así que nada, un placer y